yo arranqué en agosto del 17 con tos. Y bueno, como era recién en invierno, qué sé yo, pensé que era eso, no le di mucha importancia. En octubre recién fui a un otorrinolaringólogo y me dice, mirá, tenés complicados los aritenoides. Nunca supe qué es, pero era en la garganta, yo estaba perdiendo la voz por completo. No es que no hablaba, hablaba bajo y cuando hablaba me cansaba y me quedaba sin voz. Bueno, fui, me dice, no, vas a tener que hacer otro estudio, hacerte una tomografía. Me fui a otra ciudad, soy de Colón, Entre Ríos, fui a 100 kilómetros, un hospital a Concordia, me hicieron una tomografía y me dio que tenía una mancha en el pulmón. Me dijo como una moneda, estimo que unos 2 centímetros de diámetro, una cosa así. Y entre una cosa y otra, recién me hice la biopsia en mayo del 18. O sea, de noviembre del 17 me fui hasta mayo del 18 para hacer la biopsia. Y la biopsia ya me dio, bueno, no sé cómo decía científicamente el nombre, ¿no? Pero que tenía cáncer, o sea, melanoma o algo así. No, un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de pulmón fue lo que usted presentó. Eso, exactamente. Bueno, y entonces ahí yo quedé medio descolocado, digamos. Yo no le daba mucha importancia a todo. Realmente no le di importancia y perdí un tiempo. Ahora usted se va a dar cuenta. Pero creo que ese tiempo me favoreció. Claro. Pero tengo una amiga, una doctora, naturista, así. Y entonces le pregunto, ¿sabes algo de Escosur? Dice, mirá, directamente no, dice, pero cuando hacía la práctica en La Plata, dice, un doctor que era profesor nuestro, había atendido a dos chicos, a dos pacientes con cáncer, dice, y le fue muy bien. Ah, bueno, entonces yo me decidí, porque yo desde ese momento ya la medicina tradicional para el cáncer en Argentina, yo no le tenía un poquito de confianza, no me gustaba la quimio, los rayos. Bueno, yo entonces hablé con usted, me puse en contacto, eso fue en junio del 18. Y bueno, hasta ahora sigo tomando, pero bueno, después de eso, junio del 18 yo empiezo a tomar el Escosul. Bueno, en septiembre del 18 empiezo la quimio y el rayo. Mire, desde octubre del 17, desde noviembre del 17 que hice la tomografía, recién en septiembre del 18 empecé la quimio. En octubre del 18 yo peso normalmente 72 kilos, 73, pesaba 59 kilos, tenía 1500 glóbulos blancos, comía entubado, o sea, porque los rayos me habían quemado el esófago, no sé cómo, y por sonda comía, estaba prácticamente listo, ya no tenía fuerza, nada. O sea, yo me acuerdo cuando ellos se fueron ese día, que fue una despedida, de la forma que yo estaba. Pero bueno, seguí el tratamiento, después un día hice quimio, vomité, porque la quimio me producía eso, descompostura del estómago, vomité la sonda y ya no la quise más, no me la puse más y empecé a comer y empecé a mejorar y bueno. Y en noviembre termino rayos y sigo con la quimio. Y estaba mejorando, pero, ¿cómo le puedo decir? Notablemente. Yo estaba mejorando notablemente. Yo mismo me daba cuenta. Como estaba bien, me dice mi jefe de acá de la empresa, dice, ¿por qué no? Yo tengo un hotel en Brasil, en Camboriú. Me dice, ¿por qué no te vas? Te doy, andaste en un hotel, qué sé yo. Y bueno, yo agarré, suspendí quimio, todo, y me fui. Yo dije, capaz la última vez que me voy con mi señora. Dejé todo y me fui. Pero no me fui en colectivo, me fui en auto, manejando casi 1500 kilómetros. Pero yo estaba bien. Lo que sí, yo fui tan estricto, pero mire, tan estricto con el Escosul, que hasta hoy lo soy. Yo lo dividí en 4 cada 6 horas, y estuve grave, estuve mal, estuve de todas formas, pero yo siempre, siempre lo seguí tomando. Y siempre cumplí en esperar media hora para comer, tomarlo después de 2 horas de las comidas y esas cosas. O sea, con eso fui más estricto que cualquier remedio, que con la quimio, que con todo, que yo la quimio la abandoné. Termino en febrero. Y me dice la doctora, bueno, estás bien, pero vamos a hacer una... qué sé yo, y me la hice en marzo del 19. Dice, pero no puede ser, dice, tiene que haber un problema, acá no salió nada. Dice, vamos a hacer un PET. Bueno, listo. Lo hice en octubre del 19. Es el último PET que mandé, que ahí aparentemente no había rastro del tumor.
y eso fue mi historia. Yo estoy muy agradecido, realmente muy, muy agradecido con Ecosul. Yo creo que estos años que estoy viviendo ahora se lo debo a Ecosul, sinceramente. Así que cualquier cosa que necesiten que yo pueda hacer, no le digo publicidad, pero recomendar o decirle a alguien, encantado. No, realmente no, aquí lo más importante es la estabilidad que usted tenga y que siga adelante, siga adelante, siga adelante, porque el éxito, lo que valida este tratamiento es el resultado en paciente. Ahí usted podrá decidir si quiere seguir tomando el medicamento o si no. Hay un punto determinado, este es su último año, a partir de ese año en adelante usted recibe el medicamento sin costo. Entonces, usted decide hasta dónde quiere llegar con el tratamiento. Cómo no, con mucho gusto. Gracias, Miguel, que tengas una excelente tarde. Gracias a usted, doctor, un gusto haber charlado con usted. Igual, hasta luego. Chao.